Buenas noches. Un gusto muy grande para mí trabajar con esta orquesta tan especial, con músicos tan importantes y artistas de facto, realmente que tienen una trayectoria muy especial. Y la orquesta es una orquesta única porque valora la música argentina y valora la música sudamericana. Y esto para mí es algo muy especial. No son orquestas tan comunes así en Latinoamérica especialmente. Y el repertorio singular, las nuevas composiciones, los arreglos, las participaciones de artistas argentinos y de Latinoamérica hacen de este grupo un grupo muy singular, y por esto estoy encantado de trabajar con ellos durante esta semana. Tocamos Mi Oración Azul, de un compositor paraguayo llamado Herminio Jiménez, que fue uno de los primeros a combinar instrumentos populares con instrumentos clásicos. Un concepto que casi no se siguió después de orquesta típica. Y esto es algo que se pasa aquí ahora con el charango, con la guitarra. Y exige de nosotros una técnica especial, un swing especial y una conexión, un ensemble que se pone como siempre un desafío muy grande. Seguimos ahora con otra pieza de otro compositor paraguayo llamado José Asunción Flores, una pieza llamada Cholí, también muy virtuosística en el sentido rítmico del swing que viene del contraste del pulso binario con el pulso ternario. Y claro, con la participación muy importante de las cuerdas de chilladas, del charango y de la guitarra. Español, me pongo cada vez mejor, hasta el final del concierto ya está. Está bom, ainda está bom.